Mirad, en los últimos 10 meses, la dirección del partido, la Comisión Ejecutiva Federal, con el apoyo, además, lo quiero reconocer, decidido de todos los territorios, ha impulsado la puesta al día de nuestra organización. Hemos revisado nuestra organización para hacerla más próxima, más abierta, más participativa, más transparente y también para hacerla más comprometida con los retos que hoy vive nuestro país. Avanzamos día a día en la formulación de un nuevo proyecto de país. Un proyecto que no será ya el de 1982, ni tampoco el de 2004, sino un proyecto que sirva de verdad para diseñar la España de los próximos 15 años. Es y será por ello un proyecto reformista, justo y modernizador. Un proyecto que sea viable. Un proyecto que sea también comprometido desde el punto de vista social. Es un proyecto que en sus primeras formulaciones ya ha tenido un buen resultado en esta campaña y que aspira a merecer la confianza mayoritaria de los españoles en las próximas elecciones generales. Es un proyecto que no se quedará en nuevas propuestas o nuevas orientaciones. También incorporará nuevos compromisos de actitud, de ética y de transparencia. Por tanto, es el momento, por ello, de reafirmar la celebración de primarias abiertas para elegir al candidato a la presidencia del Gobierno. Tal y como nos comprometimos, se celebrarán el próximo 26 de julio. Y os anuncio con humildad, con responsabilidad, pero con ilusión, con mucha ilusión, que tengo decidido concurrir a ese proceso de primarias para ser el próximo presidente del Gobierno socialista.